Muchas gracias. Muy buenos días a todos los que están presentes y, por supuesto, a los que se enganchan a estas nuevas tecnologías para seguir un debate que, por supuesto, tiene que ser sereno, en justicia. Creo que en la vida, pero mucho más en justicia. Pero creo que hay que ir por su orden. Primero, mostrar en unos días de luto y en ese minuto de silencio en el que hemos patentizado este dolor, sumarme a ese reconocimiento a las muchas personas que han perdido la vida, a muchas personas que han visto trastornada su vida, hospitalizadas, esos 75 compañeros del colegio, y en suma a toda la sociedad, porque creo que, decía Ana Terradillos y después ha repetido el decano, momentos complicados para el gobierno. No es así, es complicado para la sociedad. El gobierno intenta estar a la altura de esa complicación y, por tanto, intentamos hacer lo mejor posible lo que la sociedad nos demanda en una situación que, me atrevo ya a decir desde este primer segundo, ha seguido unas pautas marcadas por las autoridades sanitarias. Es una pandemia desconocida y que ha ido marcando pautas casi a diario. Y, en ese sentido, el gobierno tomó claro, el presidente del gobierno tenía claro que no se podían hacer cuestiones de oportunidad política. Había que seguir los dictados rigurosos de las autoridades sanitarias. Quiero agradecer a querido decano, María, la invitación a este foro y, además, con la peculiaridad de ser el primer foro online. Bueno, será el signo de los tiempos, pero lo verdaderamente importante es que se siga debatiendo, se siga haciendo con serenidad, como decía la moderadora hace un momento, porque si algo tiene que caracterizar a la justicia es el debate sereno. Estamos hablando de los derechos fundamentales de todos y cada uno de nosotros los ciudadanos, y eso solo se puede hacer con serenidad. Perder esa serenidad nos conduciría a situaciones no deseables, y estoy seguro, y cada viernes lo decía mi presentadora, a la que les puedo asegurar que no he pagado, son palabras espontáneas, pero que le agradezco enormemente el cariño que demuestran ellas. No sé cuánto hay de verdad, pero le aseguro que cariño hay mucho, y son momentos también donde se agradece ese cariño y esa ternura cuando se hablan y se abordan problemas. El rigor se puede compatibilizar con el afecto. No quiero perder ni un segundo más en entrar en materia. Decían tanto el decano como mi presentadora que vinimos aquí y expliqué uno de los primeros actos en los que tuve la oportunidad de concurrir. No fue casualidad. Explicar un poco qué idea de legislatura teníamos. Y esbocé algo que desarrollaré en estos minutos, ¿no? Que era el modelo de justicia 2030. Un modelo de reformas normativas, organizativas y tecnológicas que teníamos que hacer entre todos. Y así lo presenté el 17 de febrero, hace una eternidad, pero el 17 de febrero, en el Congreso de los Diputados, donde explicaba, en un tono ya un poco más relajado en el ámbito de las preguntas, que era una gran caja vacía, que teníamos que llenar entre todos, sin excluir a nadie, y que ese modelo es el que pretendía marcar en lo que sea mi mandato. Que entre todos podamos dar a la ciudadanía una administración de justicia como la reclama. Y eso solo se puede hacer con todos. Y por eso de ahí era Justicia 2030. No una cuestión que necesitáramos 10 años por temas presupuestarios, que sin duda lo es. No es un tema de 2030 por alargar la responsabilidad, no. Sino porque quería marcar a fuego, con ese nombre inicial que pueda marcar una etapa, que teníamos que hacer algo diferente de lo que se había hecho hasta ahora. Y lo primero que teníamos que hacerlo era entre todos. Solo con la mano tendida y el ofrecimiento generoso podemos aglutinar los distintos intereses legítimos todos que se aglutinan en la justicia. Cada viernes nos vemos las caras, a través de videoconferencia también, casi todos los que estamos ahí. Tenemos primero una reunión con Victoria, como presidenta del Consejo General de la Abogacía, con Juan Carlos Esteve, como presidente de los decanos de colegios de procuradores, y con Ricardo, con los graduados sociales. Después, ya no cabemos más, viene Victoria, representación de Unión Profesional, se añaden el Consejo General del Poder Judicial, que viene siendo habitual que comparezcan tres vocales del Consejo,
la Fiscalía General del Estado, las 12 comunidades autónomas que tienen transferencias en materia de justicia y el Ministerio de Justicia. Esa enumeración procelosa que he hecho, lo único que quiero que evidencie es que tenemos que estar todos, y ahí no estamos todos. Tenemos reuniones previas con los sindicatos, parte fundamental y que nunca me cansaré de alabar el esfuerzo que hacen en pro de una modernización de la justicia, pero también con asociaciones de jueces, fiscales, y no me puedo olvidar de los registradores y notarios que forman parte del núcleo también del Ministerio de Justicia. Por tanto, somos muchos, pero todos con una orientación, y es un servicio público que no está en las mejores condiciones, nunca lo ha estado. Tenemos la gran oportunidad de definirlo, de definirlo. La Constitución del 12, la gaditana de 1812, marcó lo que debía de ser, pero nunca se hizo. Vamos a hacerlo ahora, tenemos la gran oportunidad de hacerlo. Y si algo bueno podemos sacar de esta tragedia que nos está tocando vivir, es la brusca sensación de que tenemos que hacerlo obligatoriamente. Por eso, desde ese lejanísimo enero, desde ese lejanísimo 17 de febrero, han cambiado muchas cosas, y fundamentalmente lo que ha cambiado es que hay un modelo de sociedad que se nos ha ido. Hay un modelo de sociedad que se ha roto. Y en toda crisis, es una crisis mundial, desde China al último punto de África, pasando por América y Oceanía, en todos los lados se ha instalado un individuo al que no habíamos invitado, el COVID-19. Pero nos ha cambiado la vida. Tenemos que aglutinarnos porque ese lema que hemos intentado poner cada día en nuestras bocas y en nuestras intervenciones, de que de aquí podemos salir, pero todos juntos, es lo que nos tiene que permitir decir: vamos a salir, y vamos a salir mejores, estoy seguro, porque esta realidad nos ha sacudido a todos. Y por mucha tensión lógica, por mucha discrepancia, lo verdaderamente importante, hoy sabemos lo que es. Y sabemos también que solo hay una manera de combatirlo: el distanciamiento físico. No contamos con tratamientos médicos, no contamos con vacunas. Y eso se condensó en el decreto de alarma. El 14 de marzo el gobierno decreta alarma, un mecanismo que no me cansaré de decir, no supone ninguna quiebra, ningún resquebrajamiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho permanece intacto. No hay suspensión de ningún derecho fundamental. Hay una relajación, evidentemente por lo que he dicho, de lo que se denomina distanciamiento social. Yo prefiero hablar de distanciamiento físico, espero que esto no nos haga peores personas, que es justamente lo que el distanciamiento social implicaría. Tenemos que separarnos porque el bicho en proximidad nos contagia. Y por tanto, tenemos que estar ahí. Y tenemos que estar de una manera clara, principal, sabiendo que el nudo gordiano depende de nosotros y de todas esas medidas. Y todas las medidas cambiantes. Estoy convencido que habrá muchos errores, pero insisto, lo he dicho antes y a lo mejor lo digo en alguna ocasión más. Todas las decisiones que ha tomado este gobierno lo ha hecho atendiendo a los criterios de las autoridades sanitarias. ¿Ha habido cambios? Sí, como ha habido cambios en las autoridades sanitarias, porque desconocemos el comportamiento del coronavirus. Y lo hemos visto, que prácticamente todos los países han respondido de una manera más intensa, menos, pero al final solo ha habido una medicina, el distanciamiento. Y eso ha generado grandes problemas. Estamos hablando de una crisis sanitaria como nunca se había conocido. Estamos hablando de una crisis social, espero que podamos salir pronto, y estamos hablando de una enorme crisis económica. Por tanto, en esos tres enfoques se ha volcado toda una actuación del gobierno. Cuidado, un decreto de alarma que nunca me cansaré de decirlo. Artículo 6. Nadie pierde sus competencias. Se produce un exceso de coordinación por razón y porque no hay un plan B. No hay, porque no estábamos preparados para eso. El derecho siempre va a remolque de los problemas de la sociedad. Ahora tendremos que, de una manera serena, reflexionar si es necesario articular, modificar normativas que nos permitan abordar una situación como la actual con otros instrumentos legales. Pero en ese momento, el 14 de marzo, solo había uno, el decreto de alarma, que es el más benigno de los tres que establece la Ley 4 del 81 y que establece justamente las enfermedades, la epidemia, las pandemias, como la causa, origen de lo que había que decretar. Y eso es lo que se hace, pero nadie pierde sus competencias. Lo que ha habido es una intensificación de la coordinación. Creo que es absolutamente razonable. ¿Cómo incide esto? Y voy entrando en materia, en justicia.
pues evidentemente de una manera enorme, como ha ocurrido en todos los sectores. ¿Qué ocurre? Que a justicia no se podía parar. Licencias de enterramiento, actuaciones que no admitían parón, defunciones, asesinatos, violencia, violencia de género, una cantidad de medidas que todos sabemos que no tenían la posibilidad de un lo hacemos mañana. Pero aún así, por ese distanciamiento, justicia se sumó a esas obligaciones que se marcaron en las normativas pertinentes y provocó una paralización importante del sector. De tal modo que en un primer momento, coordinadamente, porque eso es una nota que ha sido constante, hubo una resolución del ministro de Sanidad como autoridad máxima que determinó que el Ministerio de Justicia podía ser la línea de coordinación y autoridad máxima en materia de justicia. Jamás se ha hecho uso de esa autoridad. Y ahí está el Boletín Oficial del Estado, están los testimonios de todos los que han participado y está la página web del Ministerio, donde en todas las resoluciones se hace la mención de que se han realizado consensuadamente y oídos todos los sectores. Por supuesto que no todo ha gustado de la misma manera a todos, y abordaré, no soy de los que se esconden, y abordaremos todos los problemas, y estoy seguro que en las preguntas saldrán muchas cuestiones, porque son lógicas. Pero ha habido una actuación global, 90 en el momento del mayor endurecimiento hasta el 95. Eso ha determinado que en una administración, no nos engañemos, y creo que todos los que estamos aquí, los que nos están oyendo, saben que no es precisamente un servicio público caracterizado por ser el más moderno. No ha tenido la gran modernización que han tenido los demás servicios públicos en nuestra democracia. No nos engañemos, ha habido enormes aportes presupuestarios, bueno, no quiero calificarlo, pero ha habido importantes aportes presupuestarios, ha habido intentos, pero siempre ha fallado algo, y ha fallado la falta de coordinación, lo que ahora se llama la cogobernanza, el entender que por encima de mis intereses o de mis actuaciones competenciales, hay algo por encima de eso y que tiene que trascender a nuestra presencia. Por eso les decía, Justicia 2030, espero que ese problema Justicia 2030 esté mucho más allá de lo que pueda estar este gobierno en el poder. El turnismo de la democracia nos lleva a eso. Pues yo quiero que cuando haya un gobierno de otro signo político siga luchando por Justicia 2030, porque lo hicimos entre todos. Por tanto, es coyuntural que en un momento uno tire del carro más que otro, que impulse o que esté en un ámbito o en otro, da igual. Oposición, gobierno, todos debemos de ir a completar una estructura de servicio público que hasta ahora no ha venido dotado de las notas de eficiencia y eficacia que reclama la ciudadanía. Porque no olvidemos, el derecho fundamental es tutela judicial efectiva. Nadie debe dudar que contamos con una enorme y extraordinaria tutela judicial. Contamos con unos profesionales, y no me refiero solo a los jueces, me refiero del sector justicia, enormemente cualificados. Pero lo que es cierto es que tenemos unas dilaciones, tenemos unos problemas normativos, organizativos y tecnológicos que nos lastran en ofrecer a la ciudadanía esa agilidad que debe de tener la ciudadanía. Yo no me canso de decir que la litigiosidad no es un problema, es un marco, es una variable que nos denota la conflictividad social, y la obligación de los poderes públicos, estatales o autonómicos, es removerlos. Y eso es lo que tenemos que hacer con justicia, remover los obstáculos para que logremos esa eficacia y eficiencia a la que hacía referencia. ¿Qué ocurre? Que con el estado de alarma esto se nos complica. Se nos complica porque paralizamos de esa manera potente que he dicho una administración ya lastrada con un retraso secular. Y evidentemente ahora se nos añade un plus, y es la gran conflictividad que se va a generar por esa crisis social y económica. Ahora abordaré ese plano. Pero lo primero que teníamos que establecer era un método. ¿Cómo hacerlo? Lo tuvimos claro, no perdimos ni un segundo, entre todos. Esa comisión de coordinación que venía funcionando de una manera natural se potenció y se coordinó en eso que Victoria hace un momento relataba, como es que nos vemos todos los viernes. Es una comisión de coordinación reforzada, donde todos los agentes en materia de justicia, en los términos que he explicado anteriormente, volcábamos los problemas, y ahí se han debatido todos y cada uno. No quiero decir que haya habido unanimidad, no soy amigo de las unanimidades, soy amigo del diálogo, soy amigo del consenso y de las tomas de decisiones. Todo no puede gustar a todos, pero lo que sí, todos han participado y han expresado su parecer, unas veces alabando la actuación, otras criticándola y puliéndola, y de todas hemos aprendido. Y eso es lo que hicimos.
Cuando abordamos esta situación de manera urgente, establecimos consensuadamente con el Poder Judicial y con todos los agentes qué tenían que ser los servicios esenciales de justicia. Lo que no podíamos fallar, ahí la justicia no podía fallar y no ha fallado. Ha estado a la altura y ahí lo he oído al decano y a la presidenta, ha estado la abogacía, claro que sí, pero porque tenía que estar, como han estado los funcionarios de justicia, como han estado los LAS, como han estado los jueces y fiscales, porque es lo que nos toca y justicia nunca se arruga. Y cuando hablo de justicia hablo de todas las personas que la hacemos y la encarnamos y la vivificamos. Han estado ahí, claro que sí, y la abogacía ha estado en unos momentos duros, porque además ha estado en los motivos esenciales, en los servicios esenciales, claro. Y por eso siempre lo digo con pleno reconocimiento, pero tenían que estar, pero han estado a gran altura. Esos primeros momentos fueron duros, pero los solventamos gracias al consenso. Y así hemos seguido con todas y cada una de las resoluciones. Creo que estoy en un foro que tengo que decirlo. La abogacía ha estado presente en la preocupación del gobierno desde el minuto uno. Se establecieron en el mismo decreto del 14 de marzo, decreto de alarma, las posibilidades de no solo de asistir, por supuesto, a los servicios esenciales, como era obligación, sino también la posibilidad de facilitarles las dinámicas de su actividad laboral, pudiendo ir a los despachos cuando había una restricción casi total. A partir de ahí no ha habido momento en que no se haya tenido en cuenta. Por supuesto que no se ha arreglado todo. Ojalá. Pero se ha tenido en cuenta, se han hecho, por poner algunos ejemplos, estoy seguro que entraremos en más, cuando están todavía paralizados hasta el 4 de junio los plazos procesales, se articuló la posibilidad de que se hicieran presentaciones por el correo segurizado del SNET, que se notificaran a los profesionales actuaciones judiciales, evidentemente sin que corrieran los plazos porque están paralizados. A partir de ahí empezamos a ver la luz. Y dijimos que teníamos que empezar a coordinar lo que estaba ocurriendo con el Justicia 2030, porque no nos olvidábamos de Justicia 2030, sigue siendo la prioridad de legislatura. Lo que pasa es que había una justicia post-COVID, porque ya pensábamos en que el esfuerzo colectivo nos estaría permitiendo superar esta situación. Y empezamos a establecer lo que se llamó Justicia post-COVID, que tiene tres patas fundamentales, algunas con gran polémica, pero intentaré que ahora visto desde la globalidad, y con la visión de hoy, porque el pasado nunca es un puerto de llegada, pero es un buen faro que nos ilumina para no equivocarnos en el futuro. Y eso es lo que hicimos. Actuaciones inmediatas. Había que introducir en el seno del Consejo de Ministros que justicia no es solo un derecho fundamental de los ciudadanos, como decía antes, sino que es un elemento dinamizador de la economía y, por tanto, juega un papel esencial en la recuperación económica de nuestro país, porque cuando el coronavirus nos abandone y la crisis social se vaya solventando, seguirá el problema económico, que en buena medida genera también un problema social. Y por tanto, ahí tenía que estar justicia. Y por eso, la primera medida que se adoptó en un decreto netamente de economía es planes de choque para aquellas jurisdicciones más perturbadas por la paralización y por la COVID-19. Antes de que cuando se levante el decreto de alarma, en los próximos 15 días, en los siguientes 15 días, el Consejo de Ministros aprobará planes de choque para las jurisdicciones laboral, contenciosa administrativa y los juzgados de lo mercantil. Creo que es un hito importante entender que la justicia no es solo ese problema de resolver el litigio de los ciudadanos, sino que es un elemento dinamizador de la economía. Está ahí, está en el Boletín Oficial del Estado. Hay un programa de acompañamiento y memoria económica con un importante bloque económico para poder en marcha eso. Eso no quiere decir que no vaya a haber otras jurisdicciones atascada, como puede ser, por ejemplo, familia, pero eso podemos seguir haciéndolo. Lo que pasa es que ahí se puso un inciso en el ámbito de los concursos, en los ámbitos de los ERTE, o sea, en el ámbito estrictamente laboral, o en todas las reclamaciones contenciosas administrativas que se pudieran articular, bien por la vía de los recursos contra las sanciones impuestas por los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, o lo que es más importante, un mecanismo de agilidad para todos aquellos que no hayan visto satisfecha cuando piensan que tenían derecho a una ayuda de las muchas que se han articulado en esto que se ha denominado el escudo social. Pues bien, esas áreas ya estaban ahí, pero no era suficiente. Y ahí la segunda pieza del puzzle fue el Real Decreto Ley, en orden a atender a la situación de urgencia y excepcionalidad que marcaba la situación, y ya pensando en esa luz que veíamos de que podemos estar en una desescalada. Justicia seguía con sus plazos congelados, porque no se ha levantado hasta el 4 de junio, como saben, pero
tenía que articular un mecanismo de dinamización, teníamos que poner los motores en marcha y teníamos que tener en cuenta el paradigma que nunca ha dejado de ser el frontispicio de actuación de este gobierno, la salud de los profesionales, de los ciudadanos. Por tanto, había que articular medidas de choque y ahí establecimos lo que conocen todos, pero organizativas, normativas y tecnológicas. Se modifican leyes procesales para dar agilidad, se da valor a los aportes de transformación digital y se autorizan de una manera más generalizada las videopresencias, las videoconferencias, vemos todos los días ahora en los periódicos, ya los primeros juicios enteros con carácter telemático. Preocupación por la abogacía. Oiga, sé que a alguno le puede parecer ridículo, pero hemos intentado que todas las medidas respondan a necesidades. Había un problema en el colectivo de la abogacía en orden a las togas de uso común. Se dispensa de la presencia. Sé que es anecdótico, pero la anécdota y en los detalles muchas veces están los verdaderos descubrimientos de la filosofía que inspiran todas las actuaciones. Y así podía seguir relatando. Juzgados COVID, no quiero que se me olviden. Unos juzgados que en un volumen de 104 nuevas creaciones de órganos para final este año 25 y el resto en el primer semestre del 2021 para poder atajar de una manera especial esta situación del COVID. Y, por supuesto, teníamos que entrar en un tercer bloque, que es en el que estamos ahora mismo inmersos, que es un verdadero anteproyecto de ley que pudiera recoger todas esas necesidades, ahora sí, rabiosamente consensuadas, con todos los aderezos y enriquecimientos de las consultas, pues al Consejo de Poder Judicial, Consejo Fiscal, Consejo de Estado, Abogacía, etcétera, etcétera, y después todo el debate parlamentario. Ese es el primer puzzle, y voy terminando, de las tres actuaciones en las que esa comisión de coordinación reforzada que actúa con el consenso, y lo digo abiertamente, doy las gracias a todas las comunidades autónomas y a todo Consejo del Poder Judicial, Fiscalía, Abogacía, Procuradores y Graduados Sociales, porque entre todos, funcionarios de justicia, sindicatos, asociaciones, hemos aportado, hemos enriquecido todos y cada uno de los textos. Insisto, sé que no todo ha gustado a todos, pero hoy sé que hay elementos de mayor comprensión de los que hubo cuando se alzaron ciertas críticas. Insisto, absolutamente legítimas. La crítica me parece de las cosas más enriquecedoras que puede haber. Incluso que rayen lo descarnado. Ya está, ya no sigo más. Creo que la crítica, cuando es descarnada abruptamente, puede ser hasta excesiva. Pero bien, creo que enriquece, porque después de eso hay lo que se llama el destilado. Soy una persona serena, pero me gusta que el decantamiento de la vida nos permita ver lo que es importante, lo que es anecdótico, lo que es estructural y lo que es puntual. Y ahí es donde creo que está la verdadera importancia para ir cogiendo de todas estas cuestiones. Y muchas de esas críticas fuertes que vimos en un primer momento han servido. Pero hoy creo que tenemos más elementos. Y sé que va a salir el tema del mes de agosto célebre, pero es un tema que, lo puedo decir, creo que es un acierto. Sé que no gusta a muchas personas, me parece absolutamente legítimo porque es lógica la tensión, pero cuando pueda, estoy seguro que va a ser una pregunta, con lo cual no voy a abortar esa pregunta, sino que simplemente la preparo. Termino con dos detalles, antes de que la moderadora me retire la palabra. No podíamos dejar, y decía que el proyecto sigue siendo Justicia 2030, y ahí había que establecer cosas nucleares. Y había dos cosas nucleares a las que yo me comprometí en cada uno de los foros que pude hablar antes de que el decreto de alarma se aprobara. Ley de enjuiciamiento criminal y ley orgánica del derecho de defensa, la ley de defensa. Son dos elementos vertebradores de la justicia. La jurisdicción penal, evidentemente, es donde el Estado se manifiesta con mayor intensidad. Y es una ley que tiene 140 años. Está en vigor antes de que apareciera el cine. Ese que me gusta tanto, que decía Vicky. Creo que solo con decirlo se nos ha dado un escalofrío. Estamos hablando de las leyes que intervienen más directamente en los derechos fundamentales de cada uno de nosotros. La libertad, la economía, la familia. Por tanto, creo que merece la pena que entre todos hagamos un esfuerzo que en muy buena medida está hecho y por eso me he comprometido a llevarla a Consejo de Ministros antes de fin de año, porque hay unos textos realmente ya ponderados, muy consensuados, donde ahora mismo la comisión designada está puliendo los dos textos fundamentales que existen, los dos textos íntegros, y viendo las aportaciones de directivas comunitarias o de la doctrina del Tribunal Europeo, Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo. Pero va a ser muy rápido. La lentitud no estará ahí. La lentitud está en suplementación.
la implementación, porque evidentemente es un cambio de paradigma, pensando en la investigación en manos del fiscal. Evidentemente eso requiere potenciación del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, reforzar el papel de fiscal en su autonomía, y por tanto hacen falta reformas importantes, y después la vertebración. ¿Cómo lo vamos a vertebrar? ¿En qué justicia lo vamos a vertebrar? Y por eso también necesitará su tiempo. Alemania tardó, creo recordar, una vacación de 6 años para poner su nuevo Código Procesal Penal. Y como complemento de ello, la Ley de Defensa. No contamos con el instrumento más importante para la tutela judicial de los ciudadanos, que es la abogacía, el ejercicio de la profesión, con una ley que regule sus actuaciones. Y claro que tenemos que hacerlo. Y además está absolutamente conectada, imbricada con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es con esta visión, es con lo que quiero que se queden, que no son dos instrumentos aislados, sino que están perfectamente unidos, no solo por el Justicia 2030 global, sino que en sí mismo tienen una implicación enorme, y por eso hay unos equipos complementarios. No se puede hacer una ley de defensa sin saber qué ley de enjuiciamiento criminal tenemos, y no se puede hacer una ley de enjuiciamiento criminal ambiciosa sin regular el derecho de defensa. Por tanto, son equipos con sus comisiones técnicas, son públicos los nombramientos, que van a trabajar estrechamente unidos y además con el elemento catalizador o impulsor del Ministerio, que es el que llevará las leyes a donde haya que llevarlas. Termino. Podemos y tenemos la oportunidad de dar a la justicia o dar a los ciudadanos la justicia que nos vienen reclamando desde el advenimiento de la democracia. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo entre todos. Hagámoslo. Gracias. Gracias, ministro. Gracias, don Carlos.